tiempos aquellos en los que era imposible caminar por las calles. Y el policía salude. Bien de bullicio, bien de vida, bien de jolín. Ya podrían acelerar, déjenme que llevo prisa. Viva la gente, la hay donde quiera que vas. Y de repente un día se acabó. Las calles se quedaron vacías, intactas, tal y como las dejamos, vencida la sociedad por un enemigo invisible, tal y como lo predijo H.G. Wells al final de la Guerra de los Mundos. Destruidos por las criaturas más diminutas que Dios, en su sabiduría, puso sobre la tierra. ¿Cómo imaginar hace apenas unas semanas que viviríamos nuestra propia distopía? Llevo 3 años sin ver a ninguna persona. Y eso que ya nos avisaron. Sabes que no pueden salir hasta el anochecer. La historia de la literatura está llena de novelas que antes podríamos calificar de ciencia ficción y que ahora tendremos que mover, quién sabe, a la sección de novela costumbrista. Manuel de Pedrolo, este simpático escritor siempre fiel a su bigote, ya imaginó en 1974 cómo sería un mundo arrasado, en el que el presente y el futuro de la humanidad dependerían de una niña, Alba, y de un niño, Didac, únicos supervivientes sobre la faz de la Tierra. Escrita a modo de evangelio, Mecano Script del Second Origin se convirtió en un éxito rotundo, sobre todo en Cataluña, donde es lectura recomendada en centros educativos. Si se preguntan por qué no conocen esta obra o a Manuel de Pedrolo, unan con una línea los siguientes puntos. Autor catalán, políticamente comprometido en tiempos de Franco. Su obra fue censurada durante la dictadura y en más de 40 años de democracia todavía no se le ha devuelto al lugar que le corresponde.